comunicaciones del metro está aquí en la Alameda. Todavía no sabemos quién quemó el metro. ¿Y ustedes creen que, a ver, no sabemos quién quemó el metro? Porque esto tuvo complicidad política. Nuestra constitución establece la inhabilidad inmediata de aquellos partidos políticos que validen o legitimen el uso de la violencia política. Por eso Sebastián Piñera tendría que haber tomado ese artículo y haber declarado la disolución de la mitad del Congreso y de todos los políticos asociados a quienes promovieron el estallido delictual del 2019. Miren, lo del 2019 puede resultar nada al lado de lo que puede venir. Nosotros ya le hemos señalado a ustedes que compren linterna, radio a pilas, y si pueden comprar walkie-talkie para tener con sus familias, porque aquí hay un fuerte rumor que se busca cercar Santiago con incendios en la circunvalación de Américo Vespucio, cortar el acceso de la ruta 68-78, la ruta 5 Sur, 5 Norte, acceso para Iñones, Cajón del Maipo, para acercar Santiago, esos son los rumores que están, y derribar las antenas de comunicación para que quedemos incomunicados. Nosotros avisamos a todos los patriotas y le decimos fuerte y claro al delincuente asesino y criminal y narcotraficante de Nicolás Maduro que si él quiere hacer otro estallido acá, acá va a encontrar resistencia. Y aquí vamos a salir a las calles, señores. Y ustedes, escúchenme, y ustedes sabrán con qué elementos salen, pero de que salimos, salimos. Y vamos a salir sin tregua a defender la patria. Así que compatriotas, mañana que se viene la locomotora patriota, nos vamos a reunir a las 10 de la mañana ahí, para que esta noche nos chupen, nos jueguen. Ya. Y recuerden que el día lunes se están sumando. El día lunes se están sumando taxistas, montón de gente. ¡Traigan la gente! ¡Vamos! Porque tenemos que rodear la moneda.